Buenas noches. Acá estamos día miércoles 21:30. Abrimos la boutique del tango para todos nuestros amigos milongueros y para todos los que quieren saber los últimos movimientos que hay en nuestra jerga milonguera. Vamos a empezar con muchas novedades. Vamos a tener como entrevistado un gran amigo, un amigazo, como lo decimos en la nota, Pablo Vidar, hijo de nuestra querida Beba Vidar, que nos dejó todo su arte. Vamos a tener los sorteos para el 29 de junio. Le vamos a pedir que en esta semana nos manden un WhatsApp o un mensaje al 1564-840391 y denos un me gusta en Miguel Mancera Boutique. Nos dejan su nombre, su apellido, los tres números del DNI. Ya van a saber con nuestra propaganda todos los premios que tenemos. Tenemos entradas para los cachirulos, para De Querusa, para la milonguita de Graciela López, una botella de champagne, un ambo de medida de Miguel Mancera Boutique, que justamente hoy estamos acá, en Junín 543, en nuestra casa. Vamos a tener una botella de champagne del sorteo también, y los tres, tenemos los tres CD de Raúl Garelo, y las entradas para Infinito Tango, la obra de nuestro querido Leonardo Cuello. Vamos a empezar con un tangazo, como para que te pongas melancólico así nomás. Paciencia, D'Arienzo y Echagüe, para todos ustedes. Un gran tango de D'Arienzo, amigo, vamos a buscar. Paciencia, cantándolo Alberto Echagüe. Alberto Echagüe. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos a la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, ¿quién sabe lo que es? De una vez por todas, mejor la franqueza, y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así y ninguno es culpable. Si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Te quiero verte siempre, linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás.
Laboratorio Óptico María. Descuentos a mutuales y jubilados. Recetas, lentes de sol, reparaciones, lentes de contacto, obras sociales. Boedo 496, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-2842. La Boutique del Tango siempre tiene el honor de llamar a queridos amigos para entrevistas, para decirnos cómo anda su mundo del tango. Y en esta oportunidad es un gran amigo, es más que amigo, es un amigazo que tiene una historia muy linda y queremos que compartirla con ustedes. Buenas noches, querido Pablo Vidar. ¿Cómo andas, Miguelito? Querido amigazo, como siempre, un placer, gustazo. ¿Eh? Bueno, más que nada, los queridos amigos de la boutique saben de toda tu historia, pero un poquito, ¿cómo arrancamos con mamá y el mundo del tango? Bueno, mi mamá, como sabrán, es Beba Vidar, fue Beba Vidar, será Beba Vidar y siempre será una grande. Siempre será una grande. Y bueno, yo entré en su mundo cuando yo tenía 2 años y 5 meses. Y bueno, desde los 2 años y 5 meses que me crié entre los teatros, en los shows de ella, me crié entre el mundo de bailarines y así crecí. Todo para mí, la danza empezó un poco como un juego, otro poco por una cuestión de corrección corporal, pues yo era chiquito, era muy flaquito, tenía una espalda, digamos, medio encorvada, entonces el médico le dijo, llévelo a danza, que es lo que usted sabe. Y bueno, empecé haciendo danza clásica y contemporánea, pero además de todo eso, empecé jugando en el mundo de los bailarines, con el Chúcaro, con grandes bailarines, bueno, Juan Carlos Copes, María Nieves, Mayoral, Elsa María, de esa época de oro de nuestro tango. Y bueno, así empecé jugando, pero nunca pensé que esto iba a ser una cuestión después profesional. Profesional. En algún momento, cuando charlamos, que ahora estamos en la boutique, justamente en Junín 543, y tomando un café, me decía, venían personalidades a casa que hoy me doy cuenta quién era. ¿Alguna de esas personalidades que iban a casa con Beba a compartir anécdotas? No sé, bueno, empezar por la gente que me acuerdo que era, vivíamos cerca, Nelly Lobato. Nelly Lobato fue mi primer regalo cuando yo era muy chico, porque eran muy amigas, se vivían en el mismo edificio. Lucho Avilés, que vivíamos cerca, Lolita Torres vivía cerca, entonces siempre venía a casa. Bueno, y desde ahí empecé a volar, como Bruno Gelber, cuando mi mamá grabó acá en la zona del Abasto con Pavarotti, también estuvo Pavarotti en mi casa. Bueno, mi madre fue una de las únicas mujeres que bailó con todos los presidentes de la nación. Y bueno, también a mi casa han venido presidentes de la nación. Entonces, siempre me crié en un mundo, pero yo no me daba cuenta de lo que era estar con ese grupo de gente, hasta que un día caí con el correr de los años, ¿no? Claro, uno se da cuenta hoy, al tiempo que sos bailarín, que vas, que das tus clases y todo, hoy te remontás ese tiempo y decís, pucha, ¿a quién conocí? En realidad a mí no es que me molestaba, pero es como que vivía, ay, venga, nos podemos sacar una foto, así en la calle.
O saludar constantemente y bueno, yo todavía no me daba cuenta de esas cosas, a mí como que medio me molestaban porque yo era chico y bueno, después con el correr de los años empecé a darme cuenta de todas esas cosas y de las personalidades con las que uno estuvo y compartió mesas con Alberto Olmedo, no sé, con Enrique Pinti, que era cuestión de ir a Edelweiss siempre a comer, pasé un chivo, perdón, pero... Es un típico. Pero bueno, era un reducto típico. O las viejas, bueno, las viejas ahí en la calle Córdoba que iba todo a comer los ñoques a la Gauchito. ¿Qué sé yo? Bueno, que ya no existe más fechoría, se puede nombrar. Sí, sí, se puede. Pero bueno, todo eso. Yo compartí mesas con grandes y eso a mí, después con el correr de los años. Lo empecé a incorporar todavía. Lo empezás a asimilar después. Asimilar, claro, sí. Totalmente. Lo empezás a asimilar como una anécdota de sí. Y aprendizaje, mucho, obviamente. Sin ninguna duda. Mucho. Yo digo, a veces le digo a los chicos que empiezan temprano en el tango que hay que entrar a la milonga con mucho respeto. Y a vos ese respeto empezó por mamá. Y cuando empezó con mamá, vos la viste como profesional, la viste como una mujer que la conocía todo el mundo. Y viste que en el mundo del tango también la respetaban. ¿Qué sensación te daba después, al correr los años, todo ese respeto? A mí primero me enseñó muchísimo. Me enseñó, aprendí lo que es el respeto a los mayores, aprendí lo que es el respeto, no el respeto a ver como un ídolo, sino el respeto a lo que representaba a la persona. Por ejemplo, mi madre, una mujer muy querida por las mujeres, la paraba en la calle y le decían, ¿le puede dar un beso a mi marido que la adora? O sea, eso no se lo hacen a cualquiera. Yo creo que me enseñó lo más lindo de esta profesión, que es el conservar la amistad, el profesionalismo, el respeto que hay que tenerle a la carrera. O sea, ser un profesional no es un juego, es contar con vos, porque vos para nosotros sos un baluarte en cuanto al apoyo que nos das con respecto a Arroz, pues nosotros somos parte de un vestuario también. Sí. Y bueno, a eso sumale lo que a vos te tiene que dar el respeto a las personas y lo que es a la profesión y a la educación digamos, a la disciplina que tiene que tener uno. Uno tiene que ser constante, con siempre, disciplina. Siempre. Siempre, todos los programas, yo digo, Pablo, que antes el turista quería, bueno, alguien que le enseñe a bailar tango. Hoy, enseñarle a bailar tango, que le enseñen bien y que sean buena gente. Porque con esto de las redes sociales llegamos a todo el mundo. Mirá, la noche es muy difícil. El ambiente de la milonga es muy difícil. Porque es un ambiente nocturno también. Entonces, dentro de ese ambiente hay muchas cosas en juego. El tango es, digamos, que es una de las lugares, reductos de la noche más sanos. Pero así todo, hay que tener mucha conducta. Hay que tener conducta. Sin y hay que tener sus códigos, y hay que tener respeto a todo. Hay que tener respeto a los amigos, hay que tener respeto a la noche, cómo uno se conduce en la noche también. Seguro, entonces, seguro. Eso es un poco a mí lo que mi mamá me inculcó también. O sea, el respeto a la camaradería, el respeto a la noche, el respeto a poder uno estar siempre en un lugar, pero siempre ubicado, ¿sí? Sí, sí, ese es sin ninguna duda. Es lo más difícil. Es lo más difícil que hay, mantener una conducta. Y dentro de todo eso que te tocó vivir, ¿cuándo dijiste, quiero ser un bailarín profesional, quiero vivir de esto, quiero...? ¿En qué momento? Todos tenemos un quiebre en la vida, digo yo. Yo creo que a los 40 uno decía, al menos yo decía, bueno, ya está en los 40. Y en los 40 quiere un poquito más. Disfrutar un poquito más. ¿Y a vos te pasó en algún momento? Sí, te voy a repetir. Lo tomé siempre como, digamos, como un juego, pero con una responsabilidad. Porque yo empecé estando en los escenarios con amigos, parte de un ballet. Después, obviamente, sí, bailé mucho tiempo con mi mamá, porque ella hacía su número de canto y después bailaba, entonces yo a veces salía bailando con ella. Pero digamos que todo empezó engranándose de otra manera, no como quizás a algunos les resultó de ir a un casting. A mí me resultó desde otro punto,
Entonces es como que yo, no sé, no, creo que el clic fue cuando pasó la adolescencia y entonces ahí empecé a ver las cosas de otra manera. Y ya ahí yo tuve que poner una cuota más de responsabilidad, de horarios, o sea, esto ya dije, no, esto no es un juego, ya tengo que cumplir un horario, tengo que tener una disciplina en cuanto a mi persona. Disciplina me refiero a conducta, o sea, tener que cuidarme las comidas. Saber porque, que al otro día ibas a la mañana temprano, exacto, para hacer... Había que trabajar. Había que trabajar. Hay noches que salgo y hay noches que no, depende de lo que haya que hacer al otro día. ¿Y en algún momento te pesó ser el hijo de Beba Vidal? Sí, siempre me pesa. No, me pesó, no, me pesa. Te pesa. No, no es que me pesa. Me pesa porque me implica una responsabilidad también. O sea, donde yo voy, saben que soy el hijo de, entonces también implica una conducta, implica un montón de cosas que uno tiene que ser así, derecho. Entonces, para mí es un honor, te vuelvo a repetir, siempre va a ser un honor, pero sí, sí te implica una responsabilidad y un plus más allá del que me costó encontrar mi lugar como Paulo Vidal. Pero Paulo Vidal, el hijo de, ya te implica una responsabilidad más. Entonces, porque la gente cuando me ve bailar a mí, no ve bailar a mi mamá, me ve bailar a mí con mi estilo, con mi personalidad, con lo que yo aprendí. Aparte, cada vez que hay un homenaje a mamá, bueno, tenés que obvio, estar presente vos. Siempre, bueno. Y en cada momento que hace un homenaje, está esa emoción inquebrantable, siempre. Y sí, sí, para mí es como si fuera ayer que se me fue, la verdad. Es más, este año voy a sacar un CD, que bueno, por suerte lo pude hacer, que es un material inédito que nunca salió al aire, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo, pero es para una cuestión de homenaje y para que, digamos, que su recuerdo siga vigente, ¿no? Sin ninguna duda que va a seguir vigente. Pero siempre cuando hablamos de nuestra querida Beba Vidal, ponemos igual taconeando. ¿Por qué la gente siempre esa palabrita la asocia con Beba? Porque fue su sueño en su momento. Ella junto con su hermana tenían un local en Mar del Plata. Estoy hablando hace... uy, cómo se me está cayendo el almanaque, pero calculale que más o menos alrededor de los 30 años, o casi 40 años, no, sí, 40 años. Y tenían un local también de baile, y acá en Buenos Aires en ese momento todavía no habían, sí estaban las milongas, pero no había ese lugar, digamos, selecto, ese lugar, digamos, tipo íntimo tanguero, íntimo tanguero, donde iba mi mamá. Bueno, obviamente siempre llevó su grupo y llevó siempre un grupo muy especial de gente, y después se fue abriendo, y después fue tal el crecimiento que ni ella se había dado cuenta de lo que había hecho, y fue su sueño armar un lugar como era Taconeando, un lugar íntimo donde venía 10 personas, ella cantaba 1, 2, 3 tangos para la gente. Ella saludaba, compartía la mesa y así, lo quiso como un lugar íntimo y después se hizo una casa de espectáculo de eso. Y bueno, ese fue su sueño hasta que el día que se fue. Y mamá, la primera vez que te ve bailar, ¿te recomendó algo? Fueron muchas veces, pero bueno, digamos que no, al principio no, porque ella me lo tomaba como que yo estaba jugando. No... Pero sí, un día, hace muchos años, ahí me puso, ¿cómo te puedo decir? Fue una conversación muy fuerte. Yo había ido a jugar al fútbol, imagínate que la inconsciencia mía, y yo a la noche tenía que trabajar con ella, teníamos un evento privado. Y me hice un esguince de tobillo. Bueno, me dijo, le digo, la llamo, le digo, mirá, me hice un esguince de tobillo, estoy jugando al fútbol. Mira, vas al médico, no importa cómo estés, en el estado en que estés, pero esta noche el show lo pagaron con vos. Así que esta noche tenés que bailar sea como sea.
Así que fui al médico y mi infiltración, o sea, todo lo que se te ocurra, la noche bailé, lloraba mientras que bailaba, pero me dijo, bueno, esto te va a demostrar lo que es ser un profesional. Entonces, a partir de este momento, si vos querés ser un gran profesional, fíjate lo que haces porque tu trabajo es primero. O sea que ahí mamá Beba te presionó al máximo. Me puso los puntos como diciendo, bueno, si querés esto como profesión, te tenés que manejar de esta manera. No podés ir a jugar al fútbol porque tu arma de trabajo son tus piernas, son tus brazos, es todo. Tenés que tener cuidado qué es lo que hacés para poder ir a trabajar. Qué lindo. Bueno, con un café, con un vaso de agua, como estamos acá en Junín 543, vamos a los auspiciantes y volvemos con nuestro querido Pablo Vidar. Laboratorio Óptico María. Descuentos a mutuales y jubilados. Recetas, lentes de sol, reparaciones, lentes de contacto, obras sociales. Boedo 496, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-2842. Bueno, seguimos acá en la boutique del Tango, un honor, un querido amigazo, como digo. Amigazo porque estuvo en las buenas y en las malas, los verdaderos amigos del tango. Y al cuando siempre digo que hay que darle un poquito de todo lo que nos dieron los bailarines, bueno, acá el fiel reflejo de nuestro querido amigo. Bueno, Pablo, hablamos de todo esto. ¿Tu actualidad? Mi actualidad es bailar. Por suerte, este año me dediqué mucho al interior del país, porque no quería viajar mucho al exterior porque nació mi segundo nieto. Perfecto. Entonces, aparte, bueno, quería estar. Perdón, aparte en ese momento, yo cuando hablé con Pablo, le dije que en el interior del país consumen mucho también
y no tienen la posibilidad de decir, viajo a Buenos Aires. Y cuando uno va, se siente mejor que en casa, digamos. Sí, la verdad que yo amo el interior. Me encanta la gente, es muy hospitalaria. Te dan lo que no tienen. La pasás bárbaro. Conocés tu país, que también es maravilloso. Yo hace muchos años que yo voy al interior, que hago, digamos, ya tengo mis lugares fijos, que Puerto Madryn. Pero bueno, este año decidí trabajar un poquito más el interior para estar un poco más cerca de casa, porque nacía mi nieto y estaba ahí esperando, esperando el día. Son demasiado... Sí, si no, bueno, por suerte con esta profesión he tenido la oportunidad de recorrer el mundo y a veces son giras muy largas, son extensas, de 2 o 3 meses. A veces hasta he hecho más, he llegado hasta 6 meses. Y bueno, la verdad que se extraña mucho. Y uno como que ya se está poniendo un poco viejo y melancólico. Ya cuando pintamos canas nos claro, ponemos un poquito entramos, bueno, ya necesitamos un poco más de la contención familiar. Pero sí, sí. Por eso. ¿Y cuándo nació ese segundo nieto? Y nació hace 3 meses. Opa. Así que ya mi segundo nieto y bueno, está ahí bárbaro el gordo. Uno lo quiere disfrutar. Sí, sí, sí. Disfruta más los nietos que... En este caso nosotros estamos disfrutando más a Luca y a Kevin, y ahora que vino Cata, bueno, y la se, reina se, de la casa. Son, ¿cómo te puedo decir? Son la extensión de lo que uno hizo con sus hijos, ¿no? Entonces es como que, bueno, ves a tus hijos crecer, ya mis hijas madres. Yo ya tengo 4 hijas, mujeres, entonces, bueno, para mí es muy lindo ver crecerlo. Ver crecer la familia. Bueno, hay algo que te quería preguntar. Cuando empezamos a ver mucha referencia tuya, vemos que La Ideal jugó un lugar importante en tu vida profesional. Sí, sí, fueron muchos años y en La Ideal tuve la oportunidad de trabajar como, o sea, cuando primero trabajar con Oscar, Oscar Héctor, que es uno de los baluartes dentro de lo que es la milonga, sí, pues es uno de los organizadores más antiguos que hay. Y bueno, él tenía un espectáculo que se llamaba Milonguísimo en su época y bueno, se le había ido en ese momento un bailarín y que hacía más la parte de espectáculo y me llamó a mí para hacerlo. A partir de ahí empecé un tema con La Ideal que fueron casi 10 años de trabajo. Entre el show, después el show de la casa, que fui parte, y después estuve como también como director artístico también de La Ideal. Así que fueron muchos años, muy lindos recuerdos de La Ideal. Muy importante. Sí, sí. Y aparte me dio más amigos de la vida, que también compartimos amigos, así que sí, sí, es. Y uno de esos amigos es nuestro amigo, que lo queremos llevar al piso a cantar a Rubén Roldán. Rubén Roldán, que gracias a Dios está excelente de salud. Y bueno, y eso fue muy importante. ¿Y después qué siguió después de La Ideal? Bueno, fueron muchas cosas. Yo tengo la suerte de tener primero un gran grupo de alumnos. Y después yo trabajo mucho en los shows a nivel afuera y te voy a repetir, en lo que es la parte del interior del país, que es llevar un poco el tango y la docencia y tratar de trabajar mucho con grupos de jóvenes, formar gente nueva, que eso también es muy bueno. Y hay algo muy importante que quizás la gente que nos ve no sabe. Tuvimos la oportunidad de compartir el año pasado una preliminar en Junín, que fuiste jurado junto a La Cachorra, a Jonathan Spittel, a Aurora Lewis. Sí, sí. Cuando te pones en esa... En ese personaje, vamos a decirle, de jurado, ¿qué es lo que más te tiene que llamar la atención o lo que más te tiene que gustar en el momento de la competición? Había un gran bailarín que se llama Héctor Mayoral, que decía, vos cuando bailás un tango tenés que contar una historia. Entonces yo cuando veo que el hombre abraza a la mujer, yo ya ahí me doy cuenta si el hombre está sintiendo, si la mujer siente lo que está haciendo. Porque esto no es una cuestión de tirar pasos. Vos podés tirar pasos, pero con un sentimiento. Entonces, hay parejas que miran al jurado mientras que están bailando, o sea, que no están concentrados entre ellos. O sea, se ponen, no escuchan la música, no sienten lo que están haciendo. Yo soy un apasionado, cuando subo arriba de un escenario, me transformo.
Lo hemos visto. Es mi vida, es como que no existe otra cosa que mi compañera. Aunque no parezca, yo era muy tímido. Soy muy tímido. Pero arriba del escenario es como que me transformo. Entonces yo no miro a la gente, yo pienso únicamente en mi compañera y es ahí donde me va todo mi atención durante el momento del baile, que es lo que yo a veces no veo en las parejas. O sea, no veo que se estén uniendo, que estén contándome una historia entre los dos. Más allá de todo lo que es la parte técnica y todo lo que tenemos como reglamento mirar en un momento de estar de jurados. Pero es eso, es contar una historia. Cuando estás bailando. A mí me pasa de que cuando voy a las finales de los campeonatos mundiales, que es en el Luna Park, a mí ya me tiene que atrapar el momento que empiezan a caminar. A mí me atrapa el abrazo. Yo los veo. Entonces, y es un flash. Claro. Cuando el hombre abrazó a la mujer, es un flash. Yo ¿sabes por qué te digo? Porque veo de que cuando empiezan a caminar es la seguridad que tienen posterior, que después viene el abrazo y empiezan a... Es como cuando vas a la milonga. En la milonga vos te das cuenta cuando una mujer baila, cuando un hombre baila. Pero te das cuenta en el primer segundo cuando el hombre te abrazó. Si la mujer, el hombre no le da seguridad, la mujer dice, ¿cómo voy a sufrir esta tanda? Si el hombre, cuando va a abrazar a la mujer, no tuvo una pequeña sensación de que va a disfrutar, también dice, uy, esta tanda la voy a sufrir. Esto es así. Vos cuando abrazás, ya te das cuenta con la persona si estás... Ahí, si la sentiste en tu pecho, sabés si vas a bailar o no. Estaba mirando que, mejor dicho, hablando, de que una de las cosas que veo como espectador, que la otra vez lo dije a Todo Tango, a la gente de Azul, que de la cual vas a estar presente y sí, vas vamos a ser, estar de jurado, sí. Vas a estar justamente de jurado, cuando veo que en el abrazo pareciera que no es natural, la mujer lo abraza y le empieza a tirar el saco para el lado de la espalda. Mirá, como pasa de dos lados. Tanto del hombre como de la mujer. Si la mujer le tiró para abajo, vas a darte cuenta, bueno, de este lado sería, que el saco le empieza a chingar un poquito y se le entra ahí de costado. Bueno, eso porque la mujer lo está tirando para abajo. O la otra variante puede ser que el hombre sea quien esté tirando a la mujer y la mujer no le queda otra que colgarse. Entonces, hay veces eso es como decimos, un calce perfecto tiene que ser cuando vos abrazás. Entre los dos tiene que haber un calce perfecto. Esto es como cuando vos te pones un saco y decís, este saco no es mío. Bueno, es porque no te va. Bueno, es así. No es tuyo. Tal cual. No es tuyo. Hablando de sacos, vamos a decir que estamos vestidos por quién. Por Miguel Mancera, ¿no? Obviamente. Era. Así que... Sí, eso es lo que uno le da la sensación. Y ahí cuando está... te tienen que contar una historia a vos como jurado. Yo digo algo como espectador. Cuando voy a ver una exhibición... Creo que lo dije varias veces, el negro Gustavo Sanz, que está en Italia, sí. Me decía, mira Miguel, si vos en una exhibición, en la mitad del tango, no levantaste un aplauso, empezá a remarla. Y si a vos no te cuentan una historia... Mirá, te puede pasar, si vos lo ves del lado del aplauso, sí, puede que si no hayas levantado un aplauso, lo tenés que remar. Pero por otro lado, también el silencio puede ser un respeto. Por ejemplo... yo he visto bailar y yo me he emocionado con Gabito y yo lo veía bailar y nadie levantó un solo aplauso hasta que en el momento final, cuando terminó su tema, se levantó todo el mundo y estábamos todos llorando y aplaudiendo. O sea, también puede ser un respeto. No quiere decir que el silencio indique que no gustaste. Que no gustó. Pero es eso, es la transmisión que vos podés... llegar a llevar al público que te está mirando. Esa es una de las cosas de la enseñanza, como me preguntabas de mi mamá. Ella me decía, un escenario te puede quedar muy grande o te puede quedar muy chico. Te queda grande cuando vos vas y decís, bueno, voy a bailar y te importa nada y no transmitís. Pero te puede quedar muy chico cuando vos lo llenaste. Cuando vos transmitiste y pusiste en el abrazo y en tu baile la vida. Eso es, bueno, eso es una de las enseñanzas que a mí me dejó mi madre, ¿no? Eso es muy importante. A mí me gusta cuando, suponete, voy a dar un ejemplo. Estuvimos con nuestra secretaria ejecutiva, Rosa Díaz, estuvimos en Sauce Viejo el año pasado. Qué lujo que te das vos, ¿eh? Qué lujo. Estuvimos en la preliminar de Sauce Viejo. Y justamente en esa preliminar,
por una cuestión X, nunca lo había visto bailar a Ale Adrián y a Solange Acosta juntos. Me quedé de brazos cruzados a un costado y dije, bueno, va a bailar, vamos a ver de qué forma baila este muchacho. Le mandamos un gran saludo a Solange, a Ale. Y cuando empezó a bailar, primero empezó con el abrazo y después cuando empezó a bailar, a ver, me subí a una silla a aplaudir. A ver, un tipo de 50 años se sube a una silla, es porque, y realmente eso me emociona. ¿Te pasa lo mismo? A mí me emociona ver cuando me transmiten algo. Lo que sea, pasión, cuando dejaron la vida en el escenario. A mí me gusta mucho cuando los veo improvisar. O sea, las coreografías te pueden transmitir mucho, pero cuando la gente improvisa arriba de un escenario, es lo mejor que puede pasar, porque ahí es donde dejan su ser. Nosotros decimos siempre que cuando vos bailás, dejás tu personalidad en el baile. O sea, vos en el baile transmitís si sos ansioso, si sos un apasionado, si sos frío, si... Bueno, todo eso lo transmitís cuando vos bailás. Eso es lo que a vos también te tiene que quedar como espectador. Yo cuando veo, digo, wow, qué impresionante, está flotando arriba del piso. Mirá cómo la abraza. Mirá, por ejemplo, viste que ahora hay una categoría de gente mayor que me parece genial que también la gente mayor pueda mostrar su arte, la categoría senior. Esa gente no tiene una gran cantidad de pasos, pero cuando bailan te cuentan una historia. O sea, bailan y parecen una pareja de enamorados bailando. O sea, y vos decís, esta gente que yo he tenido la suerte de poder conocer muchos, gente que tienen 40, 50 años de casado y todavía tienen las ganas de seguir ponerse en una competencia como una experiencia, no como una competencia. Como poder tener la experiencia de decir, yo participé. Y que esta gente bailan y están decir, por Dios, están enamorados bailando. ¡Qué maravilloso! Uno de esos ejemplos es cuando fui a Grisel, nuestro querido amigo Luis Anchával y Marta Doctorovich bailan como si estuvieran bailando así, enamorados y en un torneo. Bailan siempre igual. Siempre igual. Blanquita es una señora que ahora salió al último mundial, que la han homenajeado. 93 años. Y todavía tiene las ganas todas las noches de vestirse, de irse impecable a la milonga y bailarse sus tangos. 93 años con unos tacos de 7. O sea, es maravilloso. Yo a veces digo, tengo que ir a la milonga esta noche. Ay, estoy cansado, me tengo que vestir. Porque yo soy medio, ¿cómo te puedo decir? No, claro, no metrosexual, pero soy medio meticuloso conmigo mismo. Y me tengo que es un preparativo. Y decir, esta señora 93 años, pero la ves impecable. Y con esas ansias de... Es maravilloso. Aparte hay que decir algo, que lo aprendí, uno gracias a Dios, digo, siempre todos los días aprendes algo. Cuando empezamos con la boutique, acá hubo gente grande, milonguera, que ha perdido a su pareja después de tantos años. Y lo toman como una terapia, ese abrazo de luquearse, de ir a bailar, de sentirse abrazo, lo toman como una terapia. Y eso es muy importante en el tango. Mira, yo he tenido la suerte con esto del tango de conocer mucha gente. De conocer grandes maestros como conocer gente que no son conocida. Y una de las cosas más grandes que me ha pasado fue en Trelew, en la ciudad de Trelew. Una señora, yo fui a la milonga en la ciudad de Trelew y había una señora bailando sola. Y obviamente mi curiosidad fue preguntar, ¿por qué esta señora está bailando sola? Pero vos la veías a la señora bailando y era como que estaba transformada bailando. Y me dice la gente, me dice, bueno, ahora te vamos a presentar. Lo que pasa es que ella perdió a su marido de toda la vida y viene a la milonga para recordar a su marido y bailar con él. Por eso ella no baila con otra persona que no sea sola. Y yo tuve la oportunidad de bailar casi un tango con ella. Qué emoción. Porque ella me dice, bailo con vos porque mi marido adoraba a tu madre. Me dice, y
Permitime bailar este tango conmigo, que yo bailo sola, y me explicó su historia. Y yo me emocioné. Esto es lo que tiene el tango. El tango te tiene que emocionar. El tango es eso, es quien no se emociona con el tango y no siente lo que está haciendo, va a la larga va a dejar de ser un profesional. Porque más allá del profesional tenés que poner el sentimiento a lo que haces. Eso se nota en lo que haces vos también. O sea, vos sos un meticuloso. Cuando uno se viene a tomar una medida acá, vos sos meticuloso y decís, ¿qué te gusta? No, pero yo te daría esto. Sos meticuloso, eso es arte. Mucho es, bueno, pero eso es arte, eso es transmitir, sí, un arte, que se los transmitiste a tus hijos. Sí, que seguro, son seguro. Gente maravillosa, súper generosa, y la verdad que si hay que venir a un lugar y sacar, yo siempre lo recomiendo, y vos sabés que sí. Es que uno quiere, yo siempre decimos lo mismo en Retodo, uno se tiene que ir feliz de acá. Porque esto es tu arte también. Vos sos un arte, vos sos un artesano, vos has logrado que yo me vea bien. Pero vos ayudas mucho con el baile, Pablo. Es fundamental, pero es como un caramelo si no está bien envuelto. Es que es muy importante la imagen que uno tiene que dar, sí. Muy importante. Y en esta charla de café hablamos del tango. ¿Cuál es la milonga que más te gusta? Sí, que se enojan las demás, ¿no? La milonga que vos decís. Ah, que se te maté. Gracias, mañana no entra ninguna. Qué malo sos, no me pongas en este aprieto. Pero nombrame muchas, algunas que te las bien clases. Todas me gustan, cada una en su día. Lo que pasa es que acá las milongas ahora tienen mucho que ver el organizador. Para mí el organizador es, si el anfitrión es bueno, la milonga es buena. Si depende también, vos sabés que hay milongas, depende, que tienen edades. Hay gente para gente grande y para gente joven. Yo me siento bien entre la gente grande. O sea, amo a los jóvenes, me encantan los jóvenes. Pero los jóvenes tienen otra ¿cómo te puedo decir? Otra impronta tienen. Sí, tienen otro tema con el tema del tango. Y la gente grande es como que vos, más allá de ir a bailar, yo voy a ir a encontrarme con amigos. Y a veces, yo bailo muy poco en las milongas. Yo bailo 4 tandas, no soy de bailar mucho, pero sí me gusta la ¿qué es la milonga? El milonguero es que va y comparte con amigos, no es solo el hecho de ir a bailar, eso es lo que tiene anoche. A mí me gusta eso, y me gustan las milongas de gente grande, las tradicionales, pero todos terminamos ¿dónde? En la viruta. Todo termina. Porque la viruta tiene una mística, como también la tiene su Niño Bien, Humberto de la, bueno, la que está ahí en Humberto Primo, también la de los chicos de los Zucca. Por eso te digo, te das cuenta, son ambientes totalmente diferentes. Gente joven, Grisel es un clásico. Es un clásico. Todas, me gustaba el viejo Correo, me gustaba, qué sé yo, ¿dónde empezamos todos a ir? En el Salón de la Argentina, el viejo Colmagro. Ahora que abrió las nuevas, nuevamente abrió las puertas el Marabú, que bueno, que ahora es Maracaibo. No sé, todas, inclusive hasta las milongas de barrio me gustan. Yo creo que tiene mucho que ver eso, lo más importante que voy a decir, el organizador tiene que ser un buen anfitrión. Y sí. Es como que te invito a casa y me tengo que ocupar de vos. Es como, no sé, cuando nosotros venimos acá a ver la ropa, decís, Negrito, ¿cómo andás? ¿Tomamos un café? O sea, claro, no te es que vos estar te cómodo. A ver, ¿qué necesitas? No, o sea, no sos frío. O sea, vos entras acá y es como que entras a tu casa. Claro, porque aparte hay que aclararle a la gente que cuando van a las milongas y vienen los turistas en la boutique, yo digo, como te dije recién, se tienen que ir felices. La milonga también, es ocuparse un poquito de la gente. Decimos mesa 14, queda allá. No, ven y que te acompaño. Es un mimo al alma. Totalmente. Es un mimo al alma. Es como hace unos programas atrás yo decía a Ricardo Doria, que está con Jenny afincado ahí en Edimburgo hace muchos años, me mandó un video que bailaron en Inglaterra. Y quizás para los momentos difíciles que pasamos, es como vos decís, pinta cana y te pones melancólico. Y vi ese video y te emociona. Esto es lo mismo. Es como yo te decía antes, mi mamá forjó una casa, teníamos la persona que te recibía, el portero, teníamos un met que te acercaba a la mesa,
Pero mi mamá iba al lado del metro acercándolos a la mesa. Mi mamá les daba la bienvenida. Decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi casa. Y se iban, y antes de irse, la iban a saludar y ella le daba un beso. Esto pasa lo mismo en la milonga. Cuando vos vas y te recibe, le dice, hola, ¿cómo estás, negrito? Qué lindo verte, bien. Vení, pasá. Mira, ella te va a acomodar. Si no te acomodo yo, y te llevan. Que te viene, ya te haces amigo la persona que te atiende. O sea, no es que decís que camarera, no. Hola, ¿cómo estás, Fabi? Ya lo llamás por el nombre. Claro. No, hay un vínculo, ¿entendés? Entonces, eso es lo que a vos también te hace sentir parte de esa milonga. Sí, seguro. Yo lo veo, bueno, por ejemplo, que siempre me atiende, Juan, el Naviro, y le digo, hola, Juan, ¿cómo andás? ¿Qué haces, negrito? Bueno, te tomás ese... Y que él comparte conmigo ese momento. Sí, 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 sí. Y es el primero que me llama cuando cumple años o el que, y siempre me invita. También me ha invitado a comer a su casa. O sea, ese es el vínculo que tiene la noche y es lo que hace bueno la gente buena, ¿no? La gente, ahí, los amigos. Ahí en Facebook, la barra. Ahí en Facebook suelo ver que Héctor y Norma y los cachirulos siempre van a compartir. A ver, ¿ves que me haces quedar mal? Héctor, Norma, el cachirulo, bueno. Qué sé yo, ay pobre, ahora Jimena, ahora te tengo que empezar a nombrar todo. La milonga de Lorena y Carlito Rey, bueno, uy, mirá que me pusiste en una posición. Nuestro querido amigazo, bueno, tuvo la gentileza de venir para la boutique del tango este reportaje, él tiene que dar una clase privada y lo vamos a despedir con la pregunta que le hacemos todo. Seguro a todo el mundo le pregunto, ¿hay un tango que vos decís y te mueve el piso? Ese tango que decís, me movió el piso. Alvarito Carrido. Lo escucho y nada, me transporto. ¿Qué sé yo? Esta noche de luna. Yo soy el amante de Pugliese. A mí me gusta Pugliese. Pero hay muchos tangos. ¿Qué sé yo? La mariposa. La yumba, después escuchar otros tangos, por ejemplo, me hacen recordar a mi mamá, Tinta Roja, Taquito Militar, y yo escucho esos temas y se me viene mi mamá a la cabeza. Nuestra querida. Qué sé yo, hay muchos tangos, pero a mí, yo soy una apasionada de Pugliese. Todo lo que venga Pugliese, todo está bárbaro. Me fascina. Entonces le vamos a pedir a nuestra productora, acá despidiéndonos con nuestro gran amigo, que lo vamos a despedir. A mí también me encanta. A Evaristo Carrillo. Gracias, claro. Pablo, por venir. Gracias. Mil gracias. Sí. No, un placer como siempre. Sos un amigazo. Gracias,
Laboratorio Óptico María. Descuentos a mutuales y jubilados. Recetas, lentes de sol, reparaciones, lentes de contacto, obras sociales. Boedo 496, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-2842. Seguimos con la boutique del tango y no se olviden, los sorteos para el 29 de junio, todo lo que sorteamos, ¿eh? Un ambo de medida, del cual ustedes pueden elegir el diseño. Acá tenemos gente que así le probamos, le queremos aclarar a la gente, así le probamos el traje. Lo hacemos a su medida y se lo vamos probando para ver si hay algunos detalles. Después lo vamos a finalizar. Nos pedís tu diseño exclusivo del color que quieras y te lo hacemos. Acá tenemos para un cumpleaños 18... Acá tenemos algo muy especial. En cuanto a los sorteos, ambos de medida de Miguel Mancera Boutique, acá de la calle Junín 543. Las entradas para los Cachirulos de Queruza y La Milonguita, de ahí en la calle Armenia. Los tres CD de Raúl Garelo. Las entradas para ver Infinito Tango. La botella de champagne, imperdible. Bueno, festivales que tenemos este fin de semana. Tenemos el Mundialito de Viva la Pepa, de nuestra querida Pepa Palazón. Estamos en Maipú, somos auspiciantes del Maipú Festival en Mendoza el fin de semana. Y después ahí, como vieron en el video, en Río Gallegos para el mes de julio. Vamos a estar auspiciando brevemente también la preliminar de Azul y de Junín, provincia de Buenos Aires, que después le vamos a dar más informaciones. Bueno, nos quedó la nota de unos queridos amigos cuando estuvimos ahí en la calle Chile y San Peña, en Abrancados, a nuestro querido Carlos Hipólito Bouzas, que fue justamente el fin de semana pasado el cumpleaños, que le deseamos que le haya pasado bárbaro. Sé que andaba milongueando por la viruta, de la cual también vamos a estar auspiciando. Falta que nos manden los flyers de propaganda, la viruta de la calle Armenia. La nota con Juan Williams de Salto, él nos va a contar la milonga tan importante que hace la Milonga del Ángel ahí en Salto, provincia de Buenos Aires, y el musicalizador Daniel Pereira. Vamos a la nota y vamos a ver todo. Bueno, y estamos con el musicalizador de la banda Primer Abrancados, Daniel Pereira, y muy conocido. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, con tantos artistas del tango. Perfecto. Y le vamos a preguntar a Daniel, a la hora de musicalizar, ¿depende de la milonga? ¿De qué depende para que pongas ciertos tangos? Bueno, me fijo un poco en el público, pero no tanto, porque me gusta hacer a mí el clima, a llevarlo yo a un clima bien de tango, con armonía continuamente. Y una característica también que tengo es que no voy de menor a mayor mientras viene la gente, sino que largo ya con todo lo mejor, y hay tangos como para terminar con todo lo mejor. En una línea voy directamente en el tango. Generalmente son tandas de ¿cuántos tangos? 4 tangos, se arranca con tangos, y el molde, lo clásico, son 2 tandas de tango, después viene una de vals, 2 más de tango y la milonga, pero se puede cambiar, depende la situación. En la milonga a veces se vacía un poco la pista, entonces si hay poca gente conviene estirar un poco la entrada a la milonga. Perfecto. ¿Y dónde te podemos encontrar en la noche porteña, Daniel?
En estos momentos es uno de los mejores lugares que tiene Buenos Aires o el mundo, que es La Viruta, los sábados por la noche. Los sábados por la noche, que tenemos también el gusto de auspiciar La Viruta ahí en la calle Armenias. Y ahora le vamos a hacer la pregunta al musicalizador. ¿El tango que más te gusta? Bueno, lo escuché y me impactó en La Viruta, fue Mensaje, Troilo con la voz de Verón. Hay varias versiones, pero Troilo Verón es lo máximo en tangos cantados. También tengo, que me encanta, La Bordona en instrumentales, elijo uno y uno. Y los dos son de Troilo, aunque me guste Pugliese, pero elegí Troilo. Perfecto. Bueno, Daniel, te queremos agradecer la nota y bueno, a arrancar con el Avant Premier nomás. Bueno, muchas gracias y bueno, que sea un éxito y el principio de más y más noches. Gracias, muy amable. Seguimos. Bueno, acá en la Avant Premier de Abrancados, en la noche de Buenos Aires, encontramos amigos que no son justamente también de Capital de Federal o de Buenos Aires. Le vamos a dejar que se presente como siempre a los amigos. Nombre, apellido y de dónde es. Bueno, mi nombre es Juan Williams. Soy organizador de milonga en el interior del país. El tango también vive y muy fuerte en nuestro interior. Soy de Salto, provincia de Buenos Aires. Y aparte de la milonga del Ángel, que hago una vez al mes, hacemos el Festival Nacional de Tango, cuando este año tuvimos ya la tercera edición. Nuestro festival de tango se llama Carlos Gardel. Y bueno, generalmente tratamos de llevar lo mejor del tango de Argentina al interior. Sé que ahí en Salto es muy importante el festival que hacés, Juan. ¿Para qué época lo hacés generalmente? Generalmente lo hacemos en fines de febrero, principios de marzo. Tratamos de llevar maestros internacionales para la parte de clases de baile, pero también cada uno de los días tengo una orquesta para poder milonguear. Perfecto. Sabemos, tenemos un amigo todos los miércoles. ¿Me dijiste la milonga cómo se llama? La milonga se llama La Milonga del Ángel, es la única milonga del interior que se caracteriza por siempre tener orquesta. O sea, tenemos orquesta en vivo una vez por mes en Salto y bueno, eso también hace que sigamos apostando al tango ejecutado por músicos, ¿no? Así que bueno, eso es una de las características y lo que llevamos adelante como bandera, digamos, de seguir apostando a los músicos en vivo, tocando para la gente bailando. Bueno, fines de febrero, el 28 de febrero cumplo años, así que en cualquier momento nos pueden invitar al festival. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Quiero que sepan, le gusta el tango, pero se dedica a otra cosa, es como los milongueros clásicos que hay en todas las milongas. Que él se presente y que diga a qué se dedica. Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Carlos Hipólito Bouzas. Mi ocupación real es maestro de Reiki, doy seminarios y tratamientos, tengo una escuela de Reiki que se llama Centro de Reiki Usui. Y bueno, hace 10 años empecé a bailar tango y la verdad que me gusta, es una pasión, hay mucho sentimiento metido acá. Y bueno, fui tomando clases y de a poquito fui avanzando y hoy me encuentro acá lleno de amigos. No es que son profesionales de tango, son milongueros, por supuesto vestido por Miguel Mancera Boutique. Y a Carlito, que es un amigazo, que siempre va a tomar café con nosotros, Carlito. ¿Cuál es el tango que te diga, me mata este tango? Bueno, hay varios. Me gusta mucho la línea de Arienzo y sobre todo Paciencia y Mi Dolor son dos tangos que cuando los escucho me hacen saltar del asiento. ¿Te mueven eso? Sí, salto, bailo solo. Bueno, veo que no hay que ser profesional para ir a bailar tango. Lo encontramos acá a nuestro querido amigo que es masajista, reiki, todo lo que quiera y baila tango. Gracias, muy amable, Carlos. Bueno, llegamos al final del programa y como siempre nos damos un gusto, nos permitimos un gusto y siempre con un querido homenaje más que especial, como siempre decimos, para alguien muy especial, para nuestra querida Elsa que hoy miércoles cumple 92 años y dada la visita de nuestro querido amigo Paulo Vidar, le vamos a dedicar este tango cantado justamente por Beba Vidar. Cambalache, para vos querida Elsa, por esos 92 abriles que vienen bien puestos. Te mandamos un beso grandote, grandote, que la pases bárbaro. Y la semana que viene estaremos abriendo la boutique del tango, los miércoles a las 21:30 por TV Clip Digital. Gracias por acompañarnos
y que disfruten este tango que está dedicado a nuestra querida Elsa. Un beso grandote. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelo y estafado, contento y amargado, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo burro que un gran profesor. No hay aplastado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se cura, colchonero, rey de bastos, caraduro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto a un calcón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.